Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este martes 18 de octubre del 2011. Qué bueno que esté aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de Veracruz, fue designado como nuevo Procurador General de Justicia el político Amadeo Flores Espinosa, en sesión extraordinaria y por unanimidad. Los diputados avalaron la propuesta que presentó el gobernador Javier Duarte Ochoa para el nuevo titular de dicha dependencia de Procuración de Justicia. Es la zona sur de Veracruz la que ocupa el primer lugar a nivel estatal en casos detectados de trata de personas, así lo reveló esta mañana el presidente del Consejo Ciudadano de la Delegación de la PGR en Veracruz, Arturo Matielo Canales. No podemos dar cifras ni datos exactos, los municipios, perdón. Sí, claro, sí, por supuesto. Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayuca, en la zona de los Tuxtlas, todavía en la zona de Alvarado y a partir de ahí la zona alta, el Papaloapan y desde luego, bueno, pues Isla, Playa Vicente, toda esa región. En el mundo, la trata de personas se coloca como el tercer delito más remunerado, solo después de las drogas y el tráfico de armas, aseguró hoy la subdirectora de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lourdes Gutiérrez Ortiz Monasterio. La comisión adoptó la campaña Corazón Azul como el gobierno federal, como su campaña oficial desde el 2009. Con la campaña Corazón Azul es de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el objetivo es fomentar la prevención de la trata de personas. Tal y como se había anunciado, este martes se inició con la tala de árboles del viejo camellón de la avenida Díaz Merón como parte de los trabajos de remodelación que el ayuntamiento porteño mantiene en el área. Bueno, se ven realizando desde hace ya varios meses las labores correspondientes al tema de la obra Díaz Mirón, como en su momento se dio a conocer. Y bueno, en este caso, la Dirección General de Obra y la Dirección de Obra son las que han estado muy pendientes. Hemos estado haciendo una revisión del avance. Ante la proximidad del Frente Frío número 7, el DIF de Veracruz se encuentra listo para atender a la población vulnerable en caso de ser necesario, destacó su titular, Víctor Hugo Vázquez Bretón. Bueno, nosotros como DIF tenemos que estar preparados para cada temporada del año y así que en los frentes fríos ya tenemos nuestras reservas de cobertores y así como nuestro albergue de canal también para los adultos que así lo necesiten, ¿no? Y también tenemos nuestro programa de brigadas médicas. Salvador Mansur Díaz destacó que será el próximo viernes cuando se llevará a cabo la inauguración de las jornadas adelante en el municipio de Boca del Río, en el que inaugurarán con esto el eje intercolonial que conecta las colonias Venustiano Carranza y la Graciano Sánchez. Agradecemos mucho que haya sido tomado en cuenta Boca del Río para tener aquí ya una jornada del programa adelante. Va a ser en el Dren B del canal de la Zamorana y la calle Graciano Sánchez. Ahí va a ser el punto de reunión y vamos a estar en diferentes lugares ahí a la redonda, inaugurando el eje intercolonial, yendo a diferentes escuelas también de la zona y de ahí estaremos concluyendo con un evento muy grande en el Centro de Salud de la Carranza. Los albergues Gutiérrez Zamora, Las Estrellitas, Por el Amor de Dios y Doña Nico necesitan apoyo alimenticio. Por ello, el DIF de Boca del Río ha convocado a la ciudadanía para que contribuya en la donación de 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y 1 litro de leche. Los centros de acopio están ubicados en el Palacio Municipal y DIF de Boca del Río. ...595 abuelitos boqueños fueron beneficiados con la tercera entrega de cheques correspondientes a la Ley 223 que ha impartido el DIF estatal en conjunto con los 212 municipios de la entidad. Esta entrega tuvo lugar en las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río. El PRI presentó una queja electoral contra el presidente Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional por haber afectado presuntamente la equidad y la imparcialidad de la contienda electoral y haber realizado actos anticipados de pre-campaña con la entrevista concedida al diario estadounidense The New York Times. El tricolor alega además reincidencia.
Funcionarios de la Casa Blanca se reunieron el martes con líderes hispanos para escuchar sus preocupaciones mientras grupos de activistas exigían al presidente Barack Obama que cambie su política migratoria de forma inmediata. El programa llamado Comunidades Seguras propicia una mayor deportación de inmigrantes sin autorización para residir en el país, aseguraron los activistas. Pemex empezará a perforar 3 pozos exploratorios en los límites marítimos fronterizos con Estados Unidos en febrero del 2012, en el área conocida como Cinturón Plegado de Perdido, en las aguas profundas del Golfo de México. La pareja mexicana de Alan Armenta y Gerardo Sánchez conquistó el oro de la prueba de 2 pares de remos cortos peso ligero masculino de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, mientras que sus compatriotas Lila Pérez Rull y Ana Alicia Ramírez triunfaron en la misma prueba rama femenil. México suma ya 8 medallas de oro. Lady Gaga actuó en el concierto por el 10º aniversario de la Fundación Bill Clinton y el 65 aniversario del expresidente de Estados Unidos, Bill. Estoy teniendo mi primer momento, Marilyn Monroe, siempre quise tener uno, mencionó Gaga después de cantarle el feliz cumpleaños a Clinton. Al expresidente lo acompañó su esposa Hillary Clinton y su hija Chelsea. Bono, Stevie Wonder, Juanes, Usher, Kenny Chesney y T.H. fueron otros artistas que estuvieron en el evento. Y mire usted, investigadores del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México encontraron que Calophyllum brasilium, un árbol mexicano de látex que vive en la selva alta perennifolia del estado de Veracruz, tiene compuestos de efectividad contra la transcriptasa reversa, un componente del virus del VIH que es clave para la replicación del ADN viral. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien.